¿Cómo está toda mi gente de YouTube? Como todos ustedes saben, la droga siempre ha sido un tema delicado alrededor del mundo, en especial por la cantidad de muertes y destrucción que dejan a su paso. Y como los narcotraficantes generan tanto terror en la población, se me ocurrió hacer un experimento. Salimos a la calle para poner a prueba a las personas y de esta manera saber cómo reaccionarían si un narcotraficante, por error, les entregara un paquete de cocaína de gran valor. ¿Se lo llevarían? ¿Se lo meterían? ¿Lo abandonan o llaman a la policía? Decidimos averiguarlo. Órale, aquí está el paquete, dígale a su primo que me tiene que llamar mañana y queremos su plata, ¿dale? Ahí se lo dejo, muchas gracias. La víctima número uno nunca más tomó una micro, así que pasamos al siguiente. Órale, aquí está el paquete y que tu primo me lo mande la plata mañana, ¿ok? Que se acuerde, mañana. Dale. En este punto parecía que una vez más la víctima se iba a alejar del paradero, pero poco a poco algo empezó a suceder. Después de dejar nuestro paquete, nuestra víctima se aleja del paradero y tienen que transcurrir varios minutos hasta que dos sujetos se paran al lado de la bolsa. De repente, y por curiosidad, se percatan del contenido del paquete. Uno de ellos lo levanta, mira adentro y luego lo bota. El otro sujeto desconocido sigue viendo el paquete y de la nada nuestra víctima vuelve a escena. Lo que van a ver a continuación es realmente impactante. El sujeto desconocido saca de su bolsillo una cortapluma y nuestra víctima es la que va hacia el paquete y corta la bolsa de droga. El sujeto desconocido se acerca nuevamente para pedir de vuelta su cuchilla y lo que van a ver ahora a nosotros nos dejó sin palabras. Como no podíamos creer que una persona fuera capaz de meterse algo que te lo dejó un extraño, no sabí si es cianuro, caca de ratón o lo que sea, decidimos darle a las personas una nueva oportunidad para que prueben su buen actuar. Órale, güey, aquí está el paquete que tu primo nos mande la plata mañana, ¿dale? Gracias. Y la verdad es que nos llevamos una sorpresa nada amigable. Nuestra víctima observa dentro de la bolsa de papel y cuando se percata de su contenido, se asombra. Tranquilamente comienza a romper la bolsa para sacar el paquete de cocaína y esconderlo en sus artefactos personales. Luego se para, bota la cerveza con furia y se sube desesperadamente al colectivo. El paquete ya no está y la droga ha entrado en circulación. Y como la droga se fue así de fácil, decidimos volver al paradero a preguntar qué es lo que había pasado. Hola, oye, ¿no se llevaron un paquete que estaba acá? Se lo llevó. ¿Se lo llevó? Sí, a hacer cualquier plata. ¿En serio? ¡Se lo llevó! ¡No está! Y este tema es así. Aunque repetimos este experimento en varios lugares, nos encontramos con todo tipo de personas, algunos que no le dan importancia, otros que lo botaban a la basura y otros que sí se tentaban debido al valor de la mercancía. Pero lo más impactante de este experimento es que de todas las víctimas que sometimos a esta prueba, ninguna fue capaz de llamar a la policía.
Los resultados no son siempre como uno espera, en especial cuando la sociedad habla tan mal del narcotráfico. Pero de alguna manera nos lavamos las manos en este tema y no ponemos de nuestra parte para combatirlo. Y en algunos casos ni siquiera queremos combatirlo. Y créanme, una llamada anónima podría cambiar muchas cosas. Pero como siempre la pregunta es, ¿qué harías tú en esta situación? Así que no te olvides de dejarme tu respuesta en los comentarios. Hey, si te gustó este video, dale al botón me gusta y compártelo con tus amigos en tu muro de Facebook, en Twitter, en lo que sea. Ayúdame un poco a generar este cambio de mentalidad, sería genial. Si es primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas, subimos dos videos a la semana, entre humor, experimento, bromas, puras cosas locas para que tú lo pases. Te recuerdo que si apretas cualquiera de las fotos que están a tu mano derecha, estas te llevarán a nuevos videos, disfrútalos. Y por último, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Los links también siempre están en las descripciones de los videos. Y eso es todo por hoy. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Y ya nos vemos muy luego con más experimentos. ¡Chao! Un poquitito más grande de lo común. ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás seguro? Sí, está grabando. Yeah.